Bueno, pues muy buenas noches a todos. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida, como todos los miércoles, a esta su casa, la Sociedad Astronómica de México. Y bueno, el día de hoy contamos con la presencia del doctor Antonio Castellanos Ramírez del Instituto de Astronomía de la UNAM, quien nos va a dar una excelente conferencia, Arcos, Anillos, Espirales y más, el misterioso comportamiento de las estrellas AGB. Y bueno, voy a leer una pequeña semblanza del doctor Antonio Castellanos, quien es doctor en astrofísica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como investigador postdoctoral en el Instituto de Astronomía de la UNAM, estudiando la dinámica de regiones fotoionizadas polvosas. Imparte cursos de licenciatura en la Facultad de Ciencias y en el posgrado de Astrofísica, ambos en la UNAM. Gusta de la divulgación de la ciencia, en particular de la física, la astronomía y las matemáticas, colaborando en diferentes eventos de esta índole. Tiene cerca de una veintena de artículos en revistas de prestigio internacional. Y bueno, este es un pequeño resumen de lo que nos hablará el día de hoy, pero bueno, qué mejor que él para que ya nos introduzca en este fantástico tema, arcos, anillos, espirales y más, el misterioso comportamiento de las estrellas AGB. Doctor, le damos la más cordial bienvenida y es toda suya la sala. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un placer para mí, como siempre. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Ahí se ve bien? Sí, doctor, se ve bien. Ok, muchas gracias. Bueno, a diferencia de otras veces, ahora sí puse mi correo electrónico por si alguien quiere escribir. Siempre se me olvida. Entonces, alguna duda, comentario, lo que sea, ahí me pueden contactar, ¿no? En mi correo electrónico. Básicamente la idea es platicarle sobre las estrellas AGB. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido para llegar a este tipo de estrellas, ¿no? Que son un tipo de estrellas muy importante y en algún momento vamos a ver por qué. Entonces, como lo he estado diciendo, pues las actrices principales de esta historia son estrellas, pero no cualquier tipo de estrellas, son estrellas de masa baja y masa intermedia. Es decir, son estrellas que tienen alrededor de 0.8, entre 0.8 y 8 masas solares. Porque de hecho lo que nos interesa es ver la evolución de este tipo de estrellas, ¿okay? Después de cierto tiempo de evolución, este tipo de estrellas se va a convertir en las estrellas AGB. Otro de los participantes importantes, y creo que, bueno, si es que alguno de ustedes recuerda algunas de las charlas que he dado acá, es el gas, ¿no? El gas es importante, siempre anda por allá en el espacio pululando por todos lados. Y en particular, bueno, este gas está formado principalmente por hidrógeno en un 90% y helio en un 10%. Esto en número. Es decir, si uno empieza a contar átomos, ¿no? Entonces es ahí donde forman el 90% los átomos de hidrógeno, ¿no? En términos de masa, es el 70% del hidrógeno y aproximadamente el 30% de helio. Esto quiere decir, más bien, esto no quiere decir, por supuesto, que no haya otros elementos en el cosmos, pero el hidrógeno y el helio son los dominantes, ¿no? Y básicamente el hidrógeno es el más dominante, ¿no? Acá el gas se puede observar, pues, todos estos azules e inclusive los rojitos que hay ahí que andan por todos lados, ¿no? Y por supuesto, ligado al gas está el polvo. El polvo que básicamente uno lo puede pensar como el hollín, ¿no? El hollín que sale, digamos, ¿no? Que anda pululando por ahí en el medio ambiente, ¿no? Y en el caso del polvo que está en el cosmos, este está formado por pequeñas partículas sólidas que pueden ser, por ejemplo, algunas mezclas de compuestos de silicio. Pueden ser también carbono, ¿no? Y que la particularidad que tiene el polvo es que absorbe la luz visible, es decir, no nos deja pasar la luz que proviene, por ejemplo, de alguna estrella o de alguna nebulosa.
El polvo son estas zonas oscuras que se ven en esta imagen, ¿no? Todas estas zonas oscuras que están acá, eso es precisamente el polvo. Y que de hecho hace muchos años la gente se preguntaba, cuando veía en algunas imágenes, donde todo estaba oscuro, si de hecho eran como huecos en el espacio, si de pura casualidad no habría nada ahí, aunque era muy raro, ¿no? De repente tener estrellas distribuidas y regiones en donde no había nada. Y bueno, por supuesto, después se encontró que es el polvo el que no deja pasar la luz visible, ¿no? Sin embargo, es muy importante porque el polvo emite en otro tipo de radiaciones y muchas veces algunos descubrimientos importantes han venido gracias al polvo, ¿no? En algún momento más vamos a platicar un poquito de esto, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos el polvo, el gas y las estrellas, que son los primeros actores de esta historia. Y, bueno, lo que nos interesa saber un poco es cómo se forman estas estrellas, ¿no? Entonces, básicamente, la idea es la siguiente. Yo tengo inicialmente una nube, que se llama una nube molecular, que son nubes que están frías, que contienen mucho gas y mucho polvo, contienen moléculas. Y pues por acción de la gravedad, digamos, empiezan a juntarse, ¿no? Se empiezan a juntar, se empiezan a juntar. Después sucede un mecanismo que se llama la fragmentación, que lo que pasa es que, digamos, hay como grumos más densos en estas nubes moleculares, que pues obviamente si son más densos, la gravedad va a empezar a jalarlos un poquito más, digamos, cada uno. Y entonces estos grumos después pues forman algunos núcleos densos, o sea que ya son muy densos y que ahora sí están empezando a colapsar ya por acción de la gravedad, y que estos son los precursores de las estrellas. Una vez que la gravedad hace su chamba y los empieza a colapsar, bueno, se forman, digamos, lo que se denominan las protoestrellas, y como ustedes saben, todo por allá arriba anda girando. Entonces, además de todo, se forma un disco al que se le denomina el disco de acreción, y que este disco está alimentando a la estrella, ¿no? A la protoestrella. Mientras tanto, la gravedad sigue haciendo su chamba hasta que llega un momento en que no puede el gas y el polvo colapsar más, ¿no? Porque la presión de sus propios átomos lo está impidiendo, ¿okay? Entonces, en realidad las estrellas, digamos, son un equilibrio entre la gravedad y la presión de sus átomos. Una vez que se detiene este colapso, la temperatura es suficiente para empezar las reacciones de fusión nuclear. Y como lo dijimos, el hidrógeno es el elemento que abunda más, entonces lo que hay en el núcleo de las estrellas, de todas las estrellas, es hidrógeno. Entonces, en el momento en que empieza la fusión del hidrógeno, en ese momento tenemos una estrella, ¿no? Y en general, digamos, todas las estrellas se forman siguiendo este como famoso paradigma, ¿no? De la formación estelar. El ciclo de vida de una estrella, entonces de una estrella en este rango de masas, aunque en particular este que tenemos aquí es el de una estrella que tiene más o menos la masa del Sol, es el siguiente. Una vez que se prende, digamos, el horno, digamos, donde se va a quemar el hidrógeno, entonces la estrella puede permanecer en ese estado varios años. Para el tipo de masas solares son aproximadamente, pues, del orden de 10 a la 9 años. O sea, es bastantito, 10 a la 9, 10 a la 10. Estamos hablando de 10.000 millones de años, ¿no? Para masas un poquito más altas, pero dentro de este rango vivirán algunas decenas de millones de años, ¿no? En esa etapa, en donde pasan la mayor parte de su vida, se le denomina la secuencia principal o main sequence, ¿no? Una vez que estas estrellas terminan esta fase, pasan por otra fase que se denomina la fase de gigante roja. Este es un diagrama que se denomina el diagrama de Hertzsprung-Russell y que los astrónomos, tanto profesionales como aficionados, lo manejan muy bien, ¿no? Acá la temperatura va disminuyendo hacia la izquierda y la luminosidad va aumentando hacia la derecha.
Entonces, en este diagramita más o menos lo que se ve, les decía, es cómo es el ciclo de la evolución de la vida de estas estrellas, ¿no? Después de la secuencia principal, les decía, pasan en la fase de la gigante roja, ¿no? En este punto de aquí, si se fijan, la temperatura efectiva ha disminuido bastante y la luminosidad se ha incrementado. Llega a este punto máximo y de repente la temperatura empieza a aumentar, la luminosidad o el brillo de esta cosa empieza a disminuir hasta que llegan a este otro punto, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es este HB. Y nuevamente la temperatura efectiva empieza a disminuir y la luminosidad a aumentar. Y esta precisamente es la fase AGB. ¿Ok? Una vez que la estrella termina en la fase AGB, se mueve a lo que se denomina la nebulosa planetaria. Okay. Y esta, bueno, lleva implícita una enana blanca. Dependiendo de la masa, digamos más o menos el límite es como cuatro masas solares por ahí. Este ciclo es un poquito distinto, pero bueno, más o menos la idea es muy similar, aunque se suceden otro tipo de procesos. Okay. Pero el asunto que nos está importando a nosotros es precisamente esta fase de acá, ¿no? La fase previa, digamos, a que este tipo de estrellas se conviertan en una nebulosa planetaria. Y bueno, un poquito más esquemático, más con dibujitos, ¿no? Tengo la protoestrella, ¿no? Ya decíamos, en cuanto se enciende en la fusión del hidrógeno, tengo la estrella en la secuencia principal, que es donde va a vivir básicamente toda la vida, y después pasa a la fase de la gigante roja, si se fijan, está un poquito más grande, ¿no? Luego viene esto que dice la estrella de quemado de helio, que se vuelve a hacer un poquito chiquita, ¿no? Luego vuelve a aumentar de tamaño en una fase que se llama el quemado de doble cáscara de la gigante roja. Y más o menos entre esta y esta, que es la nebulosa planetaria, está el mecanismo de las estrellas AGB, ¿no? Y por supuesto, una vez que se forma la nebulosa planetaria, que ustedes saben, son estas fotos de hermosas que se ven, por ejemplo, del cosmos, tomadas ya sea por el Hubble o algún otro telescopio. Bueno, están íntimamente relacionadas con una enana blanca, que es ya la etapa final, digamos, del ciclo de la vida de estas estrellas, ¿no? La parte acá importante es la siguiente. Entonces, ¿qué sucede en la fase de la gigante roja? Bueno, originalmente yo tengo mi estrella en la secuencia principal que está quemando el hidrógeno en el núcleo. ¿Okay? Pero el hidrógeno no es infinito. En algún momento, ese hidrógeno, por reacciones nucleares, se está convirtiendo en helio. Entonces, el hidrógeno se empieza a agotar en el centro. ¿Okay? Entonces se empieza a agotar en el centro, se empieza a agotar en el centro porque se va convirtiendo en helio. Lo que sucede en una etapa posterior, entonces, que es la etapa esta de la gigante roja, es que ahora el hidrógeno ya no está en el núcleo. Lo que hay en el núcleo es helio, pero aún no ha alcanzado la temperatura suficiente para que el helio empiece a tener la fusión nuclear. Entonces, lo que se tiene es un núcleo de helio en donde no hay fusión nuclear y por afuera está un núcleo completamente de hidrógeno que ese sí se está quemando, tiene la temperatura suficiente. Pero entonces, el mecanismo físico que sucede es que una vez que que el hidrógeno se transforma en helio, el núcleo empieza a colapsar, ¿no? Hasta que sucede exactamente lo mismo que cuando se crea una estrella. La gravedad trata de colapsarlo, pero la presión de los átomos no lo deja. ¿Okay? Ese colapso va haciendo que el núcleo se vuelva más caliente. Pero por otro lado, la estrella, que ya ha aumentado su tamaño, ¿no? Pues se vuelve fría. Y es por eso que adquiere este color rojizo, ¿no? Porque la estrella es más fría que como estaba originalmente. Es por eso se le llama la fase de la gigante roja, porque ha aumentado su tamaño un montón, pero a la vez se ha enfriado y entonces se ha vuelto de color roja. Después de esto, durante la misma fase de gigante roja, pues llega un momento en que, les decía, ¿no? El núcleo empieza a contraerse, ¿no? Eleva su temperatura y en algún momento la temperatura es lo suficientemente alta para que empiece la fusión del helio. Entonces, ahora lo que tendríamos es un esquema más o menos así, ¿no? El helio se está quemando en el centro, acá afuera, digamos, hay hidrógeno quemándose también, ¿no? Y entre ellos hay una capita de helio que todavía no se está alcanzando a quemar, porque bueno, inicialmente se quema solo la parte del centro y va como hacia afuera, ¿no? Entonces, esta parte de la quema del helio,
lleva varios procesos físicos, de mezclado. Los astrónomos le llaman el dragado por el famoso flash de helio. Y lo que sucede es que ocurren una serie de explosiones del núcleo, porque no se quema de manera homogénea, digamos, ¿no? De repente sube mucho la temperatura y entonces, bueno, hay como tipo de explosiones y estas explosiones son muy importantes. Vamos a ver un poquito más adelante por qué se vuelven importantes, ¿no? Lo que sí es que al tener las capas más externas frías, este tipo de estrellas permiten la generación o la aglutinación, digamos, de partículas de polvo en el exterior. Entonces, el polvo se va acumulando, digamos, en la parte más externa de la atmósfera de estas estrellas, que es la parte que está como un poquito más fría, ¿no? Y hay un mecanismo también que es muy importante, que es el siguiente. En una estrella normal de secuencia principal, el núcleo, por supuesto, está radiando, ¿no? Y esto es lo que está calentando, digamos, a la estrella, ¿no? Un poco fuera del núcleo, digamos, acá se ve más o menos en esta parte, es lo que se denomina la zona convectiva. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando van a calentar agua en una olla, con estas ollas que tienen tapa transparente para que se pueda ver, digamos. Entonces, bueno, yo pongo mi agua, pongo la olla, prendo la lumbre, y lo que está haciendo es, pues, la llama está calentando, digamos, mi olla a través de la conducción, ¿no? O sea, porque está pegando la llama a la parte de la olla. En este caso, es radiación lo que está calentando esta parte de acá. Pero cuando yo tengo una diferencia de temperaturas en el caso de la olla, ¿no? Lo que está directamente al fuego y la tapa, que no está directamente al fuego, existe un gradiente o una diferencia de temperaturas. Este gradiente de temperaturas da precisamente lugar a este fenómeno que se llama la convección, en donde lo que va a suceder es que el material caliente se empieza a mover hacia material frío. Y entonces existe como un flujo, digamos, en el agua, que es el que se encarga de calentar toda la parte del agua e inclusive lo que hay, digamos, lo que se quedó de aire, ¿no? Entre la tapa y el agua, ¿no? Entonces, este mecanismo de convección es lo que realmente calienta, ¿no? Todo el agua que está ahí. Y uno lo puede ver porque, bueno, se empiezan a formar como burbujitas, ¿no? Y las burbujitas de repente empiezan a salir. Entonces, bueno, es todo este mecanismo de la convección. En las estrellas, como las gigantes rojas, si se fijan básicamente acá, todo el mecanismo de calentamiento de esto está dado por la convección. Pero la parte importante de la convección es que, como les dije, es un flujo, ¿no? Dentro, en este caso, pues dentro del gas de las estrellas, ¿no? Entonces, esta convección es muy importante porque redistribuye, digamos, el material de, pues, la parte más central de la estrella, como que lo va sacando, ¿no? Es este mecanismo y otro mecanismo del que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, el mecanismo este de la convección se vuelve muy importante en este tipo de estrellas, ¿no? Y finalmente llegamos a la fase AGB. ¿Qué sucede en esta fase? Bueno, en esta fase la estrella, pues, que originalmente estaba quemando el núcleo de helio, pues ha transformado todo en helio, finalmente, en oxígeno o en carbono, ¿ok? Entonces, el núcleo central es de oxígeno o de carbono, no tiene la temperatura suficiente para iniciar los procesos de fusión, y de hecho nunca la va a tener. Esa es la parte importante, ¿no? Estas estrellas nunca jamás alcanzan la temperatura suficiente para que se puedan iniciar las reacciones de fusión en el carbón y en el oxígeno. Pero afuera tienen entonces, digamos, un pequeño cascarón de helio que sí se está quemando, tienen otro cascarón de helio que todavía no se ha quemado, ¿no? Y tienen un cascarón afuera, que es de hidrógeno, que sí se está quemando. Entonces, esta era la parte del doble cascarón ese que veíamos en el esquemita. ¿Se fijan? La parte de esta que decía el HB es precisamente toda la parte del quemado de helio. Porque acuérdense que hay una parte en donde hay helio en el núcleo, pero todavía no alcanza la temperatura suficiente para empezarse a fusionar. Pero acá en este proceso, pues lo que tenemos es un núcleo inerte, digamos, de carbono y de oxígeno, y todo lo demás, digamos, es una estructura más o menos como esta, que está como en capitas de cebolla, ¿no? Entonces, el núcleo de oxígeno, de carbono, el hidrógeno acá que sí se está quemando, luego
el helio, perdón, que se está quemando, luego el hidrógeno que se está quemando, y bueno, finalmente toda la demás cáscara, que es muy similar, digamos, a las estrellas de la secuencia principal o a las estrellas normales, ¿no? Ahora, pues esto de acá, digamos, solo es la parte del núcleo, o sea, esto sería solo un pequeño pedacito, ¿no? La parte más central de este tipo de estrellas. Como les decía, en el núcleo se dan una serie de procesos que son como relativamente complicados de explicar desde el punto de vista teórico, digamos, ¿no? Pero acá no necesitamos irnos a ahondar mucho más allá. Y esa serie de fenómenos se le llaman pulsos térmicos, que lo que están haciendo en realidad es, o sea, se producen porque hay un quemado intermitente, si ustedes quieren, en la capa del helio y la capa del hidrógeno. Entonces, como no se quema todo igual, estos pulsos térmicos de repente lo que hacen es aventar el material, ¿no? Que a través de la convección famosa esa se va mezclando por toda la estrella y bueno, llega, digamos, a las capas más externas, ¿no? Entonces, esos famosos pulsos térmicos son los que en realidad se encargan de llevar el material a la parte de la zona convectiva, y la zona convectiva entonces se encarga ya de distribuirlos sobre toda la demás estrella, ¿no? Hay una mezcla, se le llama, de este tipo de material, ¿no? Además, también este tipo de estrellas desarrollan una cosa que se llama un viento masivo. Ustedes saben que todas las estrellas emiten material, ¿no? Han oído hablar del viento del Sol, ¿no? Que fue estudiado en principio por Jim Parker, que hace una semana, ¿no? Hace unos cuantos días falleció. Fue un astrónomo muy importante. Si uno quiere hacer modelos, por ejemplo, de estrellas, de campo magnético, de viento, usa muchas veces todavía los modelos de Parker, ¿no? Del viento solar o del campo magnético también. Entonces les decía, las estrellas estas emiten materiales, ¿no? Para todos lados en principio. Eso se le llama de manera isotrópica. Pero estas estrellas tienen la particularidad de que el viento que emiten es muy masivo. Y ese viento precisamente se encarga entonces de mezclar el material que estaba ya en la superficie, ¿no? En la superficie más externa de la estrella, pues ya con el medio que le está rodeando, ¿no? Entonces, fíjense, acá este diagramita trata más o menos de explicar la importancia de este tipo de estrellas. ¿Por qué? Bueno, vienen estas pulsaciones que les había dicho que son las pulsaciones térmicas, ¿no? Está aquí el mezclado debido a la convección y junto con las pulsaciones, ¿no? Entonces, en una zona un poquito más afuera de donde ocurre esto, hay una gran formación de moléculas. Se forman un montón de moléculas, ¿no? Que por acción de los vientos exactamente van a dar al medio que la rodea, ¿no? Y también hay formación de granos de polvo. Y como les decía, el polvo es muy importante en las regiones de formación estelar porque, como bien les había comentado, absorbe la radiación, por ejemplo, de las estrellas muy jóvenes. Si no existiera polvo en las nubes moleculares, las estrellas no podrían formarse. ¿Por qué? Porque la radiación le estaría pegando a toda la nube molecular y estaría disociando todas las moléculas, ¿no? Y estaría ionizando los átomos, etcétera, etcétera, pues sería muy complicado que se formaran las estrellas, ¿no? Entonces, el polvo es una de las razones para las que sirve, ¿no? Otra de las razones es que gracias a los granos de polvo se forman la molécula del hidrógeno, que también es una molécula muy importante, ¿no? Y además, bueno, se forman algunos otros compuestos, ¿no? Ya en la parte más externa de las capas estas de las estrellas en la fase AGB. Por cierto, lo que no les dije es que AGB lo que significa es, bueno, estaba escrito acá, pero eso no se los dije, es la rama gigante asintótica y viene de Asymptotic Giant Branch, ¿qué significa esto precisamente, ¿no? Si se acuerdan en el diagramita que vimos primero, en este que le dije del Hertzsprung-Russell, era como, bajaba como muy pegadito a la de las gigantes rojas, ¿no? Entonces, a eso se le llama una asíntota, ¿no? Como no quería meterme mucho con ese diagrama, por eso no le di mucho más importancia, pero bueno, ese es el significado, ¿no? A lo mejor está un poco mal dicho estrellas AGB, pero es normalmente como se les denomina, ¿no? Estrellas de la rama gigante asintótica, ¿no?
Entonces, lo que les decía es que la importancia de este tipo de estrellas es la formación de polvo, ¿no? La formación de moléculas y la formación de algunas especies, en general polvo, moléculas, átomos que se inyectan en el medio. Entonces, bueno, esta caricatura de acá más o menos trata de establecer cuál es la importancia, ¿no? A través de los vientos estos masivos que les digo que producen, que bueno, mezclan el material de la estrella con el material del medio que la circunda, ¿no? Entonces, se cree que este tipo de estrellas son las estrellas principales para la creación de polvo, que como les dije anteriormente, es muy importante, ¿no? Y este viento, digamos que es muy masivo, pues lo que va a hacer en realidad es disminuir la masa de la estrella, porque ustedes se imaginan, la estrella está aventando un montón de masa, ¿no? Un montón de masa por unidad de tiempo, por unidad de tiempo, pues rápidamente se queda sin material que emitir, ¿no? Y entonces finalmente se llega a la etapa de la nebulosa planetaria, que ahora sí, esa es la fase final, digamos, en la vida de este tipo de estrellas, ¿no? Lo que sucede en la fase de la nebulosa planetaria es el núcleo, ¿se acuerdan que era de carbono o de oxígeno? Que nunca va a tener la temperatura suficiente para empezar reacciones de fusión. Y entonces lo que sucede pues es que el núcleo tiene que colapsar, ¿no? Y colapsa hasta volverse lo que se denomina un objeto compacto, que es finalmente la enana blanca, ¿no? Porque la gravedad ya no puede detener, digamos, la presión, perdón, de los átomos ya no puede detener el colapso gravitatorio. Y entonces, en el momento en que quede el objeto este compacto, emite una radiación muy intensa. Y esa radiación intensa, pues le pega al material que previamente había eyectado la estrella. Y eso es lo que se conoce como la nebulosa planetaria, ¿no? Entonces, esta radiación, una vez que le pega al gas, pues lo calienta un montón. Y bueno, adquiere, digamos, su espectro o su forma característica, ¿no? Como por ejemplo alguna de estas nebulosas planetarias, ¿no? Yo no soy experto en nebulosas planetarias, entonces, bueno, no me voy a meter con esto porque además no es el título de la charla. Ya de por sí las nebulosas merecen, digamos, una propia charla. Pero lo que quiero que pensemos es en lo siguiente. Fíjense ustedes, todas las imágenes que están acá son diferentes morfologías, diferentes formas, diferentes geometrías, como ustedes lo quieran denominar, ¿no? Pero no son iguales unas a las otras. Entonces, me voy a regresar un poquito. La pregunta sería entonces, ¿cómo a partir de esto que les he descrito, de los vientos que salen para todos lados, etcétera, etcétera, de esta imagen que está acá, ¿no? De que la radiación intensa de la enana blanca también sale isotrópicamente, o sea, es básicamente la misma en todas las direcciones, ¿cómo esto me puede dar este tipo de morfologías tan distintas, ¿no? Esta se parece un poquito más, está un poco más circular, aunque bueno, un poco más elíptica, ¿no? Esta, si quieren, en esta parte de acá también se parece un poquito más, está un poquito más redondita, pero luego tiene estos como chipotes acá. Esta podríamos decir lo mismo, ¿no? Aquí básicamente es como una elipse, esto se ve un poquito más circular, ¿ok? Entonces, ¿de qué manera uno puede explicar, ¿no? Que aparentemente la simetría perfecta que tienen las estrellas, estas AGB, pues termine con todas estas morfologías distintas, ¿no? Y en particular, una de las claves que uno tiene es, por ejemplo, esta imagen de acá, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en esta que es la famosa nebulosa de la retina, ¿no? Que aparentemente esto parece como un rectángulo, digamos, con mucha imaginación y buena voluntad, esto es un rectángulo. Pero de hecho, si uno lo parte por el centro, o sea, si uno agarra y parte por el centro, puede pegar sin problemas, una parte y la otra, y son como espejos, ¿no? O sea, no habría ningún problema con eso, ¿no? Esta nebulosa acá se le ven como unos filamentos de polvo, ¿no? Y en esta parte de acá, bueno, hay un poco de hidrógeno y oxígeno, ¿no? Pero en realidad, lo que está uno viendo acá, esto que parece precisamente el cuadradito que les decía, es como una proyección, nada más. Lo que está uno viendo es, imagínense que ustedes tienen una dona, ah, caray, no voy a decir marcas, pero pues una dona de chocolate o de lo que más les guste, una rosquilla,
¿no? Imagínense que la rosquilla la están tomando así como para comérsela y la están poniendo así enfrente de ustedes. Entonces lo que se ve es como la capa más externa de la dona que está viendo hacia nosotros, ¿no? Entonces esto en realidad, digamos, no es como un rectángulo nada más, sino es como esa parte de una dona, ¿no? Si uno toma observaciones un poco más, con más resolución y algunas otras cosas, lo que se observa es esto, ¿no? Van a fijarse que está rotada la imagen. Ah, ¿no? Fíjense en esta estrella de aquí, en esta que está acá. Cuando yo la amplío, bueno, este sería el otro bracito que estaba y entonces esto es de más, ¿no? Es material de más que no se veía en las otras, en la otra imagen, ¿no? Lo mismo más o menos sucede con este material de acá. Pero la parte importante es que se fijan, se han formado estos arcos aquí, en esta parte, ¿no? Se ven como una especie de arcos que vienen aquí o de anillos, dependiendo de si ustedes ven el vaso medio lleno o medio vacío. Otro ejemplo es esta nebulosa, que es una de las nebulosas que tienen una morfología súper complicada, ¿no? Y que además, dio pie a una nueva investigación en este tipo de nebulosas, ¿no? Por ahí, finales de los 90, principios de los 2000, ¿no? Es la nebulosa del ojo de gato. Y bueno, insisto, tiene una morfología bastante complicada, ¿no? Acá se puede ver como como un tipo burbujita que aparece acá, y luego acá se puede ver otra burbuja, y acá se puede ver otra burbuja, ¿no? Entonces hay como varias cosas ahí entrelazadas y todo, y también tiene este tipo de estructuras, ¿se fijan? Si uno otra vez utiliza más resolución, un telescopio diferente, la imagen que se ve es esta. Por supuesto, está como medio rotada, ¿no? No es la misma, no la estamos viendo igual. Pero acá lo importante es, bueno, se ven otra vez las mismas estructuras que se veían, se ven un poquito mejor estas cosas de acá. Y estas cosas son en realidad chorros, o sea, es material que ha salido eyectado en algún momento. ¿Qué es lo que se piensa de esto? Ah, bueno, antes de eso, ¿no? Además, se fijan, otra vez vuelven a aparecer acá estos anillos o arcos, que además tienen un periodo, o sea, que además, digamos, tienen un espaciado casi constante. Y eso lo que les hace pensar es que se producen de manera periódica. Y además, en ambos casos se sabe que estos anillos fueron generados, originados, mucho antes de la fase de la nebulosa planetaria. ¿Ok? Entonces, esta nebulosa de por sí, ya les digo, es muy interesante porque, bueno, acá se encuentra que esta cosa emite en rayos X y en principio se suponía que estas cosas no podían emitir en rayos X, nomás por el objeto compacto que las está generando, ¿no? Pero además de eso, les digo, tiene la parte esta de los chorros acá. Y entonces, una de las cosas que se piensa es que en algún lugar aquí tiene un disco de acreción. Este disco de acreción que veíamos, ¿se acuerdan? Cuando se formaban las estrellas, ¿no? Pero que bueno, el disco de acreción ha permanecido ahí por mucho tiempo, ¿no? Que es un disco de gas y de polvo. Y que entonces, de alguna manera, hay algo más aparte de eso que está produciendo precisamente este tipo de morfologías, ¿no? Esta no es una charla, digamos, histórica en el sentido de que no va de acorde con las fechas, entonces es nada más de acorde a como yo me la imaginé, ¿no? Entonces, para resolver un poquito el asunto este de los famosos arcos o anillos, déjenme presentarles este objeto de acá. Este se llama LPGASI o también se le conoce como AFGL 3068. Este fue presentado en un artículo de Moran and Huggins en el 2006. Y fíjense lo que se ve, ¿no? Se ven más o menos los mismos arcos que están acá, pero lo que hicieron, arcos o anillos, insisto, pero lo que hicieron Moran y Huggins fue ajustarle una espiral. Es esta verde que aparece aquí. ¿Ok? Lo que ellos concluyeron es que entonces esta estructura que está formándose acá es el resultado de la interacción de una estrella en la fase AGB con una compañera binaria que no se ha podido observar todavía. Entonces, la interacción binaria entre estas dos y el viento masivo de la AGB es lo que ha producido esta espiral que está acá. Estos son los datos de Moroni y Huggins, ¿no? Y acá nosotros le ajustamos esta espiral y se ve más o menos.
clara que la espiral viene por acá, la espiral está roja, ¿no? Y lo peculiar es que, como ya lo habíamos dicho, sí, exactamente, estos bracitos están espaciados, equidistantes, ¿no? O sea, miden exactamente lo mismo. A este tipo de espiral se le denomina la espiral de Arquímedes o espiral arquimediana. Y es una relación muy sencilla, digamos, si uno piensa en un radio y un ángulo, es una línea recta, es una relación lineal entre un radio y un ángulo, ¿no? Y esta es la formación, digamos, de cómo se forma matemáticamente una espiral muy sencilla que, bueno, tiene esta forma de acá, ¿no? Entonces resulta como increíble que este tipo de patrones existan, ¿no? En la naturaleza, pero bueno, existen, ¿no? No solo en esta, sino en algunas otras, en algunas otras estructuras, ¿no? La imagen del Hubble que se tiene actualmente de AFG L3068 o de L. Pegasi es esta de acá, ¿no? Pero les decía, lo que es importante acá es que entonces nos dan la opción de incluir una compañera binaria para este tipo de formación de patrones. Entonces uno va empezando como a juntar diferentes tipos de objetos, ¿no? Tenía originalmente nada más la estrella en la fase AGB y luego, bueno, les hablé de un disco de acreción y luego además les estoy hablando de una compañera binaria, ¿no? Pero lo realmente sorprendente, o no, digamos, es que en realidad, como ustedes lo vieron en la parte de las nebulosas, hay un montón de morfologías que se pueden encontrar. Por ejemplo, esta, ¿no? U Antilae, que bueno, más o menos la estrella está en esta parte de acá. Y se fijan, esto que está acá en realidad es un cascarón de polvo. Esta es una estrella exactamente como las que les he descrito de la fase AGB, o sea, es una estrella básicamente de carbono, ¿no? Tiene polvo alrededor, ¿no? Pero este cascaroncito de polvo es el que está eyectando, ¿no? Por acción esto de los vientos, etcétera, etcétera. Y si se fijan, básicamente su forma es esférica, ¿no? O sea, es prácticamente simétrica, ¿no? Por otro lado, tenemos esta, que es la Camelopardalis, que acá se ve un poquito más cómo está inyectando, ¿no? Radiación hacia todos lados. La estrella esta, se ven también cascarones de polvo, que es, bueno, la parte exterior que está en esta zona de acá, ¿no? Y por supuesto que, bueno, la estrella está aventando material, ¿no? Hacia todos lados. Entonces, bueno, digamos, a veces sí, a veces no, se forman morfologías distintas completamente a las que nosotros conocíamos, digamos, de las nebulosas planetarias, ¿no? ¿De qué va a depender eso? Bueno, depende de si la estrella tiene un disco de acreción, tiene una compañera binaria, o puede inclusive estar en un sistema múltiple, ¿no? Puede tener, por ejemplo, otras compañeras, ¿no? El caso de R. Sculptoris es también, digamos, digno de mencionarse, porque acá nuevamente se está formando una espiral. Esta observación, porque es directamente de una observación, viene del famoso telescopio, no sé si han oído hablar, del radiotelescopio ALMA, ¿no? Que se espera que, bueno, ha venido revolucionando un montón de cosas y se espera que lo siga haciendo, ¿no? Pero lo particular que tiene este telescopio es que originalmente uno lo único que ve, digamos, es una estructura que está proyectada, ¿no? En el cielo, digamos, una estructura 3D, como les decía hace rato con la dona, pues que está proyectada simplemente en un plano 2D. Este telescopio ALMA lo que está permitiendo hacer, por lo menos con R. Sculptoris, es hacer un mapeo en tres dimensiones. Entonces, fíjense más o menos cómo funciona ese mapeo. Esto es lo que está haciendo, ¿no? Está mapeando todo esto en tres dimensiones. Entonces, fíjense cómo se va formando la estructura, ¿no? Entonces está viendo que precisamente se va formando una estructura espiral y en el centro es donde aparece la espiral, digamos, ¿no? La espiral completa en la parte del centro. Entonces este mapeo es precisamente lo que yo estoy viendo proyectado acá, ¿no? Bueno, y una vez que se va, pues obviamente la estructura espiral como que deja de aparecer, ¿no? Pero este tipo de observaciones, esta manera de obtener los datos, va a cambiar mucho las cosas, ¿no? En un futuro reciente, porque ya nos permite observar precisamente en 3D y ver si hay algo más ahí que uno pueda incluir para poder explicar este tipo de morfologías, ¿no? Tenemos también esta que se llama L2 Puppis, que si se fijan, se parece un poco a la nebulosa planetaria de la mariposa, la que estaba en los slides de las nebulosas planetarias, la primera que estaba a la izquierda, arriba, ¿no? Tiene una como forma
¿no? Como de ala por este lado y luego de este lado también. Pero esta es, no es una nebulosa todavía, es una estrella en la fase AGB. Entonces todavía le falta una parte de evolución para llegar a ser una nebulosa planetaria. Pero de hecho lo que se piensa es que esta ya está dando las últimas como AGB y que pronto va a pasar a la fase de la nebulosa planetaria, ¿no? Lo que se piensa es que aquí precisamente hay un disco de acreción. ¿Cómo puede uno entender esto del disco de acreción? Bueno, supongan que vamos a hacerlo solo como en un planito, ¿no? Supongan que en algún momento, digamos, ustedes están o quieren salir de una estación del metro, ¿no? Digamos, Hidalgo a las 7:30 de la noche. Entonces, bueno, hay mucha gente que quiere salir del metro, pero también hay mucha gente que quiere entrar al metro. Si fuera otra hora, digamos, yo qué sé, 2 de la tarde, aunque Hidalgo siempre es medio complicado, bueno, uno sale y en principio puede salir, dirigirse en la dirección preferencial que uno quiera, ¿no? Porque, bueno, no hay gente. Si hay una gente, bueno, en algunos otros países, eso no sucede aquí en México, por supuesto, pues uno se la lleva puesta y se acabó, ¿no? O sea, nomás uno sale así como Pedro por su casa, ¿no? Como burro sin mecate, pues se lleva todo lo que hay allí alrededor, ¿no? Pero si de repente es más o menos la misma cantidad de gente que quiere entrar que la que quiere salir, ya no es tan fácil salir a todas direcciones igual. Entonces uno se empieza a mover, ¿no? Para un lado sale más gente, para otro. Hay lugares en donde la gente simplemente no sale porque está toda la gente que quiere entrar. Eso sería más o menos la función del disco de acreción. La función del disco de acreción es que no permite la salida de material. ¿En dónde? Pues en donde está formado el disco precisamente, ¿no? Si acá tengo un disco de acreción, entonces el disco no permite, digamos, que el material salga en la dirección hacia nosotros, por ejemplo, ¿no? O hacia este lado o hacia este lado de acá. Entonces, en principio, si la estrella estaba emitiendo, digamos, a todos lados, inclusive junto con la parte de la compañera binaria, pues no le va a permitir emitir, digamos, en estas direcciones, ¿no? En la dirección, pues, en donde está el disco de acreción. ¿Okay? Entonces, esa es una de las posibles, digamos, explicaciones, pues, para este tipo de fenómenos, ¿no? Y también se tienen fenómenos como este, ¿se fijan? Esta es R Aquilae, y acá, bueno, más o menos en esta parte está la estrella central, y luego se fijan, empieza a ver como una serie de anillos aquí, pero lo que no son los anillos como, por ejemplo, los de L. Pegasi, que era la espiral bonita formada, ¿no? Así prácticamente hecha, pues con papel regla, transportador, o sea, de manera continua y bonita. Acá en realidad se tienen unos anillos así como con una estructura medio rara, ¿no? Y de hecho a esta le han llamado algo así como una estrella AGB que da lugar a los pétalos de una flor o alguna cosa por el estilo, ¿no? Que bueno, parece como una rosa, ¿no? Con mucha imaginación y buena voluntad. Entonces también está este tipo de morfologías, ¿no? ¿Qué puede explicar este tipo de morfologías? Bueno, pues también una compañera binaria o compañeras múltiples, ¿no? El asunto es que hasta el momento no se tiene completamente entendido por qué se forman este tipo de estructuras, ¿ok? Hay algunos ingredientes, ya vimos algunos, ¿no? Otra vez, disco de acreción, compañeras binarias, etcétera, etcétera. Pero también hay un montón de otras opciones que uno puede agarrar. Por ejemplo, puede uno pensar en campos magnéticos, ¿no? Muchas veces los campos magnéticos ayudan a formar ciertas estructuras, ¿no? Ayudan a destruir otras estructuras. Entonces uno también podría pensar en eso, ¿no? Al principio se pensaba que eran los pulsos térmicos estos que no se emitían exactamente en las mismas direcciones, ¿no? Entonces, bueno, se podía emitir un pulso más en una dirección que en otra, ¿no? Y entonces, bueno, esto llevaba a tener como una cierta irregularidad. Bueno, podría ser, ¿no? ¿Por qué no? Pero esta en particular tiene pulsos térmicos, ¿no? Como también esta. Y aparentemente los pulsos térmicos, y la pérdida de masa que han tenido, pues no los ha llevado a cambiar su morfología, digamos, ¿no? A modificarla. Siguen siendo básicamente muy simétricas, ¿no? Entonces, digamos,
que como para corregir un poquito, porque yo no sé quién a quién se le ocurrió poner ese título, ¿no? Sería algo más o menos como arcos, anillos, espirales y algo más, el misterioso comportamiento de las estrellas AGB y el entorno que las rodea, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Una excelente plática y como siempre nos quedamos maravillados hasta este universo tan, tan lleno de sorpresas siempre. Pues bueno, vamos a dar paso a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, ahorita les comento, déjenme ver, no sé si ahorita aquí en la sala de Zoom tengan alguna pregunta, si no pasamos a Facebook. Física, no sé si tengan alguna pregunta. No, no, muchas felicidades, excelente, excelente conferencia, Antonio, muchas gracias. Muy bonitas imágenes, realmente Gracias. que los chicos trabajen y vean ideas diferentes, están muy bonitas. Y sí, cualquiera de nosotros se pregunta por qué las distintas formas, qué es lo que detiene esa expansión, por qué toman esas estructuras. Y bueno, les toca a ustedes encontrar las respuestas y a las siguientes generaciones. Pero vamos a las preguntas, Laura, para ver qué es lo que dicen los chicos. Claro que sí. Y bueno, como siempre, tenemos aquí a nuestro entusiasta amigo Miguel Ángel Arce. Adelante, Miguel, qué gusto tenerte aquí. Creo que tienes apagado tu micrófono, Miguel. No, no te oímos. No, algo está pasando con tu micrófono. No sé si tengas a ver, vuélvelo a encender. A ver. No te escuchamos. Solo que nos pongas tu pregunta en el chat porque algo está pasando por ahí con tu micrófono. Si quieres, escríbenos la pregunta en el chat y ahorita se la leemos al doctor. Mientras, ¿qué les parece si vamos a... Qué lástima que no se oiga porque tú siempre tienes unas preguntas bien padres. Said BR le pregunta que, lo puso en inglés, que si las gigantes rojas son más grandes que las, digo, sí, que las estrellas blancas y que si estas pueden ser en algún momento agujeros negros. Ok, sí, son más grandes. Hay otra fase que precisamente involucra las estrellas masivas, que son las azules, digamos, que es la fase de supergigantes rojas, y esas sí son mucho más grandes, ¿no? Estas estrellas, por la masa que tienen, no terminan como agujeros negros, ¿no? Irremediablemente todas van a terminar como una enana blanca. Entonces, el requisito para terminar como agujero negro, entre otras cosas, es que de entrada sea por ahí de 9, 10 masas solares, más o menos, ¿no? Entonces estas no. No llegan a ser. No llegan. Ok, muchas gracias, doctor. Arturo Ibarra en el chat de la SAM lo felicita, muchas gracias por compartir. Y que si puede mostrar de nuevo la imagen de la vida de las estrellas en donde se indica la fase AGB. Esta de acá. Sí, entonces Ajá. lo que les decía, ¿no? Está en la secuencia principal, se transforma en la gigante roja una vez que se deja de quemar el hidrógeno. Llega a este punto de acá, en donde ahora ya el núcleo es de helio, pero todavía no se prende, ¿no? En esta parte de acá simplemente se está quemando ¿cómo se llama? El hidrógeno, y en algún momento en esta parte ya empieza a quemarse el helio, hasta que finalmente llega a la fase de AGB, en donde ya el núcleo es de carbón u oxígeno, ¿no? Y como les decía, acá ya nunca jamás se va a poder encender las reacciones nucleares, entonces inevitablemente el núcleo colapsa
se emite una radiación muy intensa que le pega las cáscaras que previamente ha arrojado de material y se convierte en la nebulosa planetaria, ¿no? Esta es más o menos la manera de leer este, este diagramita, ¿no? Muchas gracias, doctor. Miguel, no sé si ya te escuchas, si no, ahorita te está conectando ya el audio. A ver, Miguel. No lo escuchamos, pero bueno, él nos escribió la pregunta. Dice, ¿las nebulosas que usted mostró eran una fase de cada una o eran diferentes por tamaño y composición? No, son las nebulosas, supongo que te refieres a estas de acá. Entonces, no son por tamaño ni por composición, simplemente son por morfologías distintas, ¿no? O sea, lo que quería acá mostrar era, por ejemplo, esta que decíamos, ¿no? Que esta es la de la mariposa. Entonces, esta tiene como, se le denominan a este tipo de nebulosas como bipolares, ¿no? Porque salen como a dos lados distintos. Entonces, esta se parece mucho a esta L2 Puppis. Y la razón puede ser, insisto, porque acá hay un disco de acreción que está impidiendo el paso de materia, además de algunas otras cuestiones, ¿no? Pero acá no es la composición, sino simplemente son morfologías distintas. Muchas gracias, doctor. Bueno, le mandamos un saludo a nuestros amigos de la NUI Divulgación que nos están viendo y están siguiendo nuestra y están retransmitiendo la plática de hoy. Armando Camacho de la Sociedad Astronómica de Guadalajara, le mandamos muchos saludos. Irma Lara, felicidades, muy buena conferencia y muchas gracias. La NUI Divulgación le pregunta que si las estrellas pueden fusionarse entre sí. ¿En qué sentido? es difícil tener colisiones entre este tipo de objetos, ¿no? Es tan grande el espacio y tan poco volumen está ocupado que sería muy, muy complicado, ¿no? Tener como colisiones. Las galaxias sí colisionan, es así, ¿no? De hecho se sabe, ¿no? Que la Vía Láctea en algunos, pero no se apuren, en muchos, muchos, muchos años, va a colisionar, ¿no? Y nada más falta saber si en la mañana o en la tarde, ¿verdad? Sí. Para no planear. Pero en ese caso, bueno, ocurren como muchos efectos ahí importantes que hay que distinguir. Entonces, no es como tal cuando dos carros chocan, digamos, ¿no? O sea, en el caso de las estrellas es difícil, ¿no? Pensar en una... En así una es, ¿no? Por las distancias, ¿no? Así, puede ser, ¿no? Que a lo mejor nada más y no le pase nada a ninguna. Sí, lo que sí suele suceder, porque no sé si sea eso en lo que está pensando, ¿no? Muchas veces hay como tipos de explosiones de supernova que involucran una enana blanca y una compañera, y lo que sucede es que la enana blanca le está arrancando material a la compañera y se lo está absorbiendo, digamos, por acción de la gravedad. Entonces, en algún momento ya no puede soportar tanto peso y entonces sale volando todo, ¿no? Entonces, no sé si a lo mejor estaba pensando en eso, pero lo que sucede en esos casos es que se empiezan a arrancar material, ¿no? Va mucho antes de que pueda ocurrir una colisión. Muchas gracias, doctor. Daniel Gómez, cuando dice compañera binaria, ¿se refiere a otra estrella? Sí, exacto, me refiero a otra estrella, que ahí, digamos, puede ser similar relativamente, o sea, puede también ser una gigante roja, aunque en una etapa menos avanzada, o puede ser alguna otra compañera. No se tiene todavía muy, no se tienen los datos exactamente de las compañeras. Entonces, eso sí sería muy importante, ¿no? Poder determinar la compañera de alguna de estas y entonces, bueno, sobre eso empezar a hacer como estudios, ¿no? Nosotros hace poco, bueno, el grupo de trabajo que yo tengo, y que de hecho fue un proyecto que yo dirigí, hicimos pruebas con diferentes pruebas numéricas, por supuesto uno no puede agarrar las estrellas y ponerlas ahí. Entonces hicimos simulaciones en computadora en donde poníamos dos estrellas más o menos de características similares y veíamos qué tipo de patrones obteníamos, ¿no? Y eso se hace mucho, ¿no? Hay mucha gente que está trabajando en ese tipo de cuestiones. Entonces sí sería muy importante tener por ahí, o sea, les digo con esto de que ustedes saben que la tecnología avanza a pasos agigantados, ¿no? En algún momento sería muy bueno tener, ¿no?, los datos de las compañeras y eso ayudaría mucho a poder restringir los modelos, ¿no? Porque
La ciencia, ustedes saben, es así. O sea, mientras todo esté, mientras yo no digo que tengo un objeto, lo suelto y el objeto se va para arriba, bueno, puedo construir toda una teoría que puedo comparar, digamos, con las observaciones, con los experimentos, ¿no? Con la vida cotidiana. Y en principio se me puede ocurrir algo muy alocado, ¿no? Pero obviamente mientras más vamos conociendo, mientras más datos vamos teniendo, pues más nos vamos centrando en cuestiones un poquito más realistas, ¿no? Entonces sí que nos ayudaría mucho saber qué tipo de compañeras son, ¿no? Si son buena onda o no, también. Así es. Bueno, aquí ya voy a leer una parte de nuestros amigos aquí. Bueno, Miguel Ángel, Miguel le dice que muchas gracias y felicidades por su conferencia. Gracias. Ernesto Gómez, si el polvo cósmico es tan esencial para la formación de estrellas, ¿cómo explicar las primeras estrellas cuando solo existía hidrógeno, helio y algunas trazas de litio? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Cuya respuesta no sé, pero bueno, habría que ver, digamos, en las condiciones iniciales qué tanto había de radiación, ¿no? Entonces, a lo mejor la radiación estaba atenuada por alguna otra característica, ¿no? Pero desde las primeras generaciones de estrellas se piensa, ¿no? Que en algún momento el polvo tuvo una función muy importante, ¿no? Y una vez que baja la temperatura, porque era lo que decíamos, ¿no? En este tipo de estrellas, en la parte más externa, ahí ya se puede formar polvo, ¿no? Entonces, una vez que la temperatura no es tan alta, se da la formación de polvo y algo más o menos así puede ocurrir una vez que el universo se empezó a expandir, ¿no? Pues se enfría y entonces, bueno, hay la probabilidad de que se puedan formar nubes de polvo, ¿no? Pero por supuesto, esa es una muy buena pregunta. Muy buena, muy buena. Otra también, César Arteaga en Facebook. Hola, doctor, excelente noche y plática. ¿Cómo es que, ahora sí que vamos aquí como el huevo y la gallina? ¿Cómo es que primero la estrella se hace una nebulosa y luego una enana? No, no, básicamente es al mismo tiempo, ¿no? En este momento, digamos, en este momento la estrella se convirtió en una enana blanca. Eso es la estrella. Ahora, durante el proceso de evolución, lo que ha sucedido es que mientras el núcleo se empieza a compactar y la temperatura aumenta en el núcleo, las capas más externas como que se desligan gravitacionalmente. Entonces, como la gigante roja es muy, muy grande, las capas más externas ya no están tan ligadas al núcleo y entonces obviamente se empiezan a ir, ¿no? Se empiezan a ir, se empiezan a ir. Es decir, hay gas regado por el medio, o sea, por el medio que está cerca, por decirlo de alguna manera, del núcleo, ¿no? Y entonces, en la fase en donde esta cosa se transforma en la enana y emite la radiación, está muy intensa, la radiación empieza a pegarle a las capas de gas que previamente han salido eyectadas, ¿no? O sea, estas capas más externas que se han ido alejando, esas son las que provocan la nebulosa, ¿no? O sea, más bien el actuar de la radiación con esas capas es lo que forma la nebulosa. Pero la estrella, digamos, o el núcleo de la estrella o lo que queda es lo que se va a convertir precisamente en la enana blanca, ¿no? Lo demás es gas que ha salido de la estrella por este tipo de procesos, ¿no? Y que cuando es impactado por la radiación se forma este tipo de nebulosas, ¿no? Es eso, básicamente el proceso. Muchas gracias y César Arteaga le está agradeciendo su respuesta. Gracias. La no divulgación, muchas gracias por la respuesta, doctor. Saludos, también saludos a nuestros Gracias. amigos. Ricardo, en el chat de aquí de Zoom, Ricardo, ¿las espirales podrían indicar expulsión de material como un chorro de una estrella que gire a una velocidad constante? Bueno, como un chorro, no, pero sí es inyección de material o eyección de material, ¿no? De hecho, las estructuras, estas espirales, se forman por la acción de, bueno, la órbita de las estrellas, de las compañeras binarias, digamos, ¿no? El viento de las estrellas, o sea, puede ser de una o de otra, dependiendo, porque como les decían, todavía no se tienen muchos datos de las compañeras, entonces no se sabe qué tan intensos puedan ser sus vientos comparados con los de los vientos del AGB. Entonces, esta combinación de vientos es precisamente lo que forma este patrón espiral. Los patrones espirales de vientos que se ven son perdón, de
Estas estrellas AGB que se ven son precisamente formados por vientos, ¿no? Ahora, lo que tú requieres para formar un chorro, uno de estos jets, es colimar de alguna manera el material. Acá no lo tienes colimado. Simplemente en algún momento tú lo puedes pensar como que por acción de la interacción binaria más la parte de los vientos, en algún momento emite como en direcciones preferenciales. Pero cuando tú lo juntas todo, forman este tipo de patrones espirales. Pero para formar un chorro sí necesitas tener algo bien colimado que siempre salga, digamos, en esa dirección, ¿no? Entonces, en protoestrellas, en el caso, por ejemplo, de esto, no sé si hayan oído hablar de los AGNs, que son también chorros que salen a partir de discos de acreción en agujeros negros, son los discos de acreción los que aparentemente están involucrados, ¿no?, en el lanzamiento de este tipo de chorros. Entonces, por acción de los vientos no sería tanto así, ¿no? Alfonso, también en el chat de aquí. Buenas noches, doctor. ¿Se ha estimado el tiempo en que una protoestrella se convierte en enana blanca? Es que depende mucho del tipo de estrellas. Independientemente de que sean en un rango, digamos entre 0.8 y 8 masas solares, les había dicho, hay un cambio radical cuando uno va por arriba de 4 masas solares. Entonces, porque siguen una evolución un poco distinta, ¿no?, a la que nosotros vimos acá. Tienen un poquito más de ramificaciones, entonces eso les va a llevar un poco más de procesos, ¿no? Por otro lado, mientras más masivas son las estrellas, más rápido se acaban su combustible, porque mientras más masivas son, más material están soltando, entonces obviamente les dura menos tiempo. Pero en la secuencia principal, lo que les decía es que más o menos tienen un tiempo de 10 mil millones de años, las que son menos masivas, y como de una decena más o menos de millones de años, las que son más masivas, ¿no? Entonces, bueno, ese es como la mayoría, y los otros procesos duran algunos cuantos, a lo más algunos miles de años, ¿no? No son tan, tan tardados, ¿no? Entonces, insisto, depende de la masa de las estrellas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ángel Lenny Ayala Leiva, quiero aprovechar para felicitarlo y mandarle un saludo. Gracias. Y Ricardo, gracias por la excelente respuesta y la excelente plática. Pues parece que ya no tenemos más preguntas. No sé si alguien más de la sala quiere hacer alguna pregunta. Parece que no. Miguel, creo que dejaste levantada tu mano, la voy a bajar. Bien, pues si ya no tenemos alguna pregunta física, te cedo la palabra. Y doctor, por favor, si le agradecemos mucho su presencia el día de hoy, y si puede dejar de compartir pantalla ya nada más para ir a los reconocimientos. Física, adelante. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Les agradecemos estar con nosotros en este programa de Educación Continua de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual es retransmitido gracias a la colaboración de las distintas sociedades astronómicas, como es la Sociedad Astronómica de México, la NUI Divulgación, la Sociedad Astronómica de Zacatecas, y a través del Bachillerato Alfonso Reyes, el Instituto de Astronomía y Meteorología de Guadalajara, el Grupo de Exalumnos de la Secundaria 28 de Agosto, el YEBO en San Pedro Mixtepec, la Casa de Cultura José Antonio Alzate, el Consejo Aeroespacial de Jalisco. A todos los que están colaborando, les agradecemos el llevar hasta sus espacios estas conferencias. Y quisiera yo entregarle al doctor Antonio Castellanos el siguiente reconocimiento, que dice así: la Sociedad Astronómica de México, AC, colaborando con el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, otorga el presente reconocimiento al doctor Antonio Castellanos Ramírez por su excelente presentación a distancia, arcos, anillos, espirales y más, el misterioso comportamiento de las estrellas AGB. México, 23 de marzo de 2022, por la divulgación de la astronomía, firma Alcalza y profesor Rubén Horacio Becerril, presidente de la Sociedad Astronómica de México, AC. Tenemos al margen
el logo de la Sociedad Astronómica de México, la leyenda UNAM, la Universidad de la Nación, en el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, que fue propuesto por la Organización de las Naciones Unidas, y estamos celebrando el 120 aniversario de la Sociedad Astronómica de México. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros y por permitirnos llegar hasta la sala de su casa. Y tenemos un segundo reconocimiento. Este año da la Sociedad Astronómica de México a todos los que están participando y colaborando con ella para festejar este 120 aniversario de su fundación, el cual dice así: la Sociedad Astronómica de México, ASTE, en el 120 aniversario de su fundación por el ingeniero Luis G. León en 1902, otorga el presente reconocimiento a Dr. Antonio Castellanos Ramírez por su excelente conferencia, Arcos, Anillos, Espirales y Más, el misterioso comportamiento de las estrellas AGB, 23 de marzo del 2022, firma alcance, Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente del Consejo Directivo. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Laura. Un aplauso, por favor, para el doctor Antonio Castellanos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias por haber aceptado y gracias por habernos llevado por este fascinante mundo, como siempre. Y bueno, les recordamos que estaremos aquí el próximo miércoles 30 de marzo con el doctor Luis Felipe Rodríguez del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Los esperamos aquí. Y el viernes tenemos tertulia y, como les hemos venido anunciando, los sábados primeros de cada mes vamos a tener conferencias. Vamos a comenzar con el profesor Eduardo Gastelum Mijangos, miembro de la Sociedad Astronómica de México, con una colección de meteoritos. Los esperamos, va a estar muy interesante. Y ya saben que va a ser a las 16 horas en Isabel la Católica y Cádiz, en la colonia Álamos. Ahí los esperamos. Y bueno, muchísimas gracias. Ya no queda más que agradecerles a todos. Facebook perdón. Live. Sí, adelante. Me gustaría solo recomendarles un montón la conferencia de Luis Felipe del siguiente miércoles. Sí. Es una conferencia que vale muchísimo la pena. Entonces, si pueden asistir, miren que en las charlas de Luis Felipe uno aprende un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. Sí. Entonces, se las recomiendo ampliamente. Sí, sí, está grabada, así que todo mundo que no llegue, ya saben, pueden ver la grabación. Todo el tiempo recuerden que podemos ver las grabaciones, así como esta que nos acaban de dar, y disfrutar de todas las imágenes varias veces. Podemos entrar y ver la información que nos dan y dejar preguntas si necesitamos más información. Siéntanse en confianza, hagan de cuenta que están en un salón de clase. Y sí, tenemos en las preparatorias los radiotelescopios, así que toda la información que nos van a proporcionar estas conferencias donde cómo se aplica la radioastronomía a la observación astronómica van a ser muy útiles para que podamos entender este tipo de instrumentos con los que estamos viendo el cielo. Muchas gracias, Antonio. Por favor, ¿podría poner nuevamente la lámina de la siguiente conferencia? Sí, claro que sí. Permítanme tantitito. Ahorita se la... Ay, permítanme, es que ya la había cerrado. Permítanme un segundito mientras la abro. Y sí, así es, pues les recordamos que vamos a estar el miércoles. De todos modos, cualquier cosa que ustedes necesiten, recuerden que en la página en la página web, sociedadastronomicademexico.org, como en la página de Facebook, ahí pueden localizarlo. Permítanme tantito, ya estoy aquí. Listo. Ahí está. Para cualquier cosa, recuerden que lo pueden ustedes ver en la página de Facebook. Y ahí está el ID y la contraseña de la siguiente conferencia. Ok, gracias. No, ¿de qué? Para servirles. Pues que tengan muy bonita noche. Nos vemos entonces el miércoles y que descansen. Gracias.
Gracias, Gracias. buenas Hasta luego, que noches. estén muy bien. Muy buenas Claro, noches. buenas noches. Miguel, buenas noches. Miguel, Sí, buenas sí apareció, noches. ¿verdad o no? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Descansen.